Iniciamos con una buena noticia. El gobernador del estado, Silvano Aureoles, ofreció este lunes rueda de prensa en la cual informó que en la gran mayoría de los municipios de Michoacán, bueno, en todos los municipios de Michoacán, con excepción de Morelia, la tendencia de contagios y de muertes por COVID-19 o asociadas al COVID-19 sigue a la baja. El gobernador informó que para la tercera semana de febrero se registraron 2,653 casos positivos, que comparados con los casi 3,000 que se tenían en la última semana de enero, bueno, es una disminución importante. En Morelia sigue elevado el número de contagios y defunciones. En las últimas 24 horas fueron poquito más de 400 contagios los que se registraron en todo Michoacán, pero ojo, el 50% de estos contagios se dieron en tres ciudades: en Uruapan, en Zamora y en Morelia. Respecto al número de contagios en esta tercera semana de febrero, tuvimos 2,653 casos. La tendencia es hacia la baja en comparación con la última semana de enero, donde registrábamos más de 3,000 contagios por semana. Sin embargo, debemos de seguir atentos a las medidas en todos los municipios. Sobre todo debemos de insistir en Morelia, donde se siguen registrando el mayor número de contagios y de funciones. En Morelia llegamos a las 1,110 de funciones y pues eso sigue siendo muy preocupante. En las últimas 24 horas se registraron 401 nuevos contagios, de los cuales más del 50% sucedieron entre municipios: Morelia, Uruapan y Zamora.